Thank you. Muchas gracias. Maracaibo, me sale del corazón, Maracaibo, se la doy con...
Tan fatal y atenaza mi mente esta fiebre de ti, estas ansias vehementes, este calor de infierno que me abraza la frente, perdonándote con tu pasado y presente. Pero no puede ser, no. Ir hacia ti sería llegar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Y arráncame, Dios mío, esta idea tan maravillosa de desear todas las cosas.
Pero no puede ser, no. Ir hacia ti sería pegar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre tú. Muchas gracias. Muy amable.
Siguaraya. ¡Hierro! Muchas gracias, chévere. Siguaraya. ¿Para qué Maestro Ferrer? Perder el tiempo. ¿Para qué volvernos locos? Si tú sabes que nosotros no nos comprendemos ya. Yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugada. Con el dolor que he sufrido, mi vida se ha vuelto loca. Tengo el alma hecha una roca y mi corazón. Tengo fe, mami, que tú comprendas como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella fugaz. Dolor he sufrido, mi vida se ha vuelto loca. Tengo el alma hecha una roca y mi corazón partido. Y tengo fe que tú comprendas como yo lo he comprendido.
sabroso bailan el mango los mexicanos. Muchas gracias. Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor. En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di la vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar hablaron nuestras almas y se dijeron cosas deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso siempre vengo a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Eres la camarera de mi amor. ¡Ajá! Camarera, oye, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Piénsalo bien, camarera mía,
Mami. Y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar he de tener fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño. Israel Cantor, el máximo. Así es. Y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar he de tener fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho gracias, muchas gracias. Roberto Correa. se baila.
se fuma tabaco, se toma guarapo y detrás de la comparsa se va echando un pie. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado. Por
corazón. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Chévere. Como el arrullo de palma. Se le consideró el bárbaro del ritmo, que por cierto, mi primer esposo, que tenía la facultad de ponerle nombre a todas las grandes glorias de Cuba, como por ejemplo a Rita Montaner, le puso la le dijo la única y se quedó. También le dijo a Benny Moré el bárbaro del ritmo, mi primer esposo, y señor Ibrahim Urbino. Y entonces, por eso, porque como sin saber música, podía dirigir una orquesta casi de 12 o 14 gente ahí arriba, todos estudiados y profesionales. ¿Cómo él podía hacer eso? Nunca, nunca, nunca me platicó de quién fue la idea de ponerle ese eslogan, ese título del Bárbaro del Norte, el Bárbaro del Ritmo. Pero sí era un bárbaro. Era un bárbaro. Cuando entraba y salía en una canción o en una guajira o en un mambo, el hombre se las sabía todas. A la hora de bailar, lo hacía como nadie. Improvisaba como nadie. ¿Te das cuenta? Eso llegó a llamarle a todo el público, hasta a los propios músicos, el bárbaro de ritmo. Porque la verdad es que tenía un ritmo inigualable. Él no cantaba las cosas siempre iguales, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado a oír las interpretaciones de las grabaciones y ya la oye de una manera, pero cuando él actuaba en vivo, siempre hacía las cosas de una forma diferente. Él inventaba, le agregaba, le ponía. O sea que él siempre estaba sobre la misma composición, él siempre la estaba renovando, regenerando, con espontaneidad. Él mismo no sabía lo que era. Él mismo, porque no se daba importancia, él no hacía gala ni presumía de su fama, de su valor. El Benny vincula el mundo español y el mundo africano con mucha naturalidad y pasa de uno a otro y a veces juntos, ¿no? De una forma que a mí personalmente siempre me atrajo y que yo incorporo con toda intención en mi modo de hacer también. Y me gusta también el sentido show que tiene el Benny. Yo no me canso de ver sus videos y de ver cómo espontáneamente, ¿no?, naturalmente, el Benny le da un sentido de espectáculo a su música y a la música cubana. Tiene un corazón así. Eso es verdad. Por ejemplo, él, por circunstancias especiales, no vamos a criticar sus defectos porque todos tenemos defectos. Él no iba a ser, no asistía a ese baile. Yo, bueno, todo el mundo preguntaba, ¿cómo es que Benny no vino? Bueno, pasaba el tiempo, entonces le decía al presidente, denme una fecha. Le daba la fecha, él llevaba a la orquesta y tocaba totalmente gratis. No tenían que pagar la orquesta, la pagaba él. Así que hacía su servicio gratis con orquestito. Y cuidado, que eran las 6 de la mañana y Benny todavía estaba cantando. Con todo respeto a Benny, tenemos que preservar este tipo de evento que se va a dar. Yo quisiera que no fuera uno solo, sino que fueran varios. Porque hace falta que todas las generaciones conozcan este hecho, porque es muy importante. Todo el mundo, todo el mundo, conviene que los muchachos, que los niños, son los que van a representar el futuro nuestro. Acuérdense que Benny era auténtico, era bohemio, era el hombre que si llegaba al baile, llegaba, y si no llegaba, la gente lo quería. Pues yo no sé si en esta vida actual puede aceptarse eso, no lo sé. Tendría que estar vivo para aceptar esas cosas o para ver qué pasaba con ellos. Pero era tan grande el talento del Benny, que podríamos decir que sí puede pasar. Sobre Benny Moré, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que en la música cubana fue lo más grande que hemos tenido. Yo conocí a Benny Moré, yo diría que a finales de los años 40, él trabajaba en Radio Lavín, en el grupo de Miguel Matamoros. Entonces, estando él ahí, yo trabajaba también con el grupo de Eliseo Grenet. De ahí se fue Benny Moré a México y allá se encontró
primero con Rafael de Paz y después con Pérez Prado, e hizo todas aquellas cosas tan grandes que él hizo, porque realmente Benny Moré primero pegó fuera de Cuba y después vino a Cuba. Hacemos un saludo a la música de los integrantes de Tropicana All Star que van a interpretar la música de Benny Moré. Consideramos que es de gran importancia para la música cubana en el mundo en general esa interpretación que harán y que tengo entendido que todos, casi todos, si no todos, son músicos cubanos que se encuentran fuera del país. Le mando un saludo a todos los músicos de Tropicana All Star y un saludo muy afectuoso y cariñoso a mi hijo Rodolfo Fofi, y le deseo que hagan una buena música y que esa música llegue a todo el mundo. Les deseo éxito a todos porque sé que hay grandes músicos en esa orquesta. Quiero felicitar a los cantantes, los músicos que van a intervenir, que sé que algunos trabajaron con Benny, otros es como si lo hubieran hecho porque son grandes músicos cubanos, orgullo de Cuba. Y quiero felicitar a los que han tenido la idea y han generado este homenaje a Benny Moré. Pienso que es una cosa muy, muy merecida para Benny. Pienso que es algo extraordinario, importantísimo, porque quedará para las futuras generaciones. Muchas felicidades y muchas gracias por homenajear en la figura de Benny Moré a la cultura cubana. Bien, bien, muy bien. Ahora yo le mando un saludo, ¿entiendes?, a los miembros del Tropicana All Star. Yo no conozco todavía personalmente a este señor que se ha tomado un gran interés en que yo grabe para él. Su nombre es Recaredo, el apellido es un poquito extraño, pero se ha tomado un gran interés y yo estoy, me tiene interesado también en trabajar con él. ¿Te das cuenta? Porque me ha agradado mucho el interés que él ha tomado por eso. Y estoy dispuesto a darlo todo por grabar algo para él. Bueno, en primer lugar, efectivamente, no soy de esa época, pero sí puedo decir que siento mucho no haber nacido en esa época porque me hubiera encantado conocer a Benny Moré, quizás hasta haber trabajado juntos en algún momento. Y para mí, yo salí de Cuba a los 10 años, llevo ya 30 y pico de años en este país. Y para mí yo diría que Benny Moré es una de los máximos símbolos que tenemos de Cuba, no solamente de símbolo musical, sino decir Benny Moré es decir Cuba, es decir maraca, ron, música, alegría, ese compañerismo, por lo que me cuentan del Benny Moré, que era un hombre muy, muy sincero, muy afable, muy simpático. Y para mí, y no solo para mi hijo que nació en este país, Benny Moré es un gran símbolo nuestro de Cuba. Y me siento muy contenta de poder estar aquí en este espectáculo y a la vez le he cantado cosas al Benny en conciertos anteriores. Así que para mí Benny Moré es algo muy importante, no solo como cubana, sino como cantante, como locutora y como artista. Una de las cosas que más me impresiona a mí de todo y que llevo siempre a la mente de todo es Benny, es el poco tiempo que podemos tenerlo entre nosotros, porque Benny Moré se desarrolló mucho en México. Entonces, cuando llega a La Habana, y no era muy conocido. Él después que se hace ya famoso en eso, porque en México lo hizo, pero en Cuba como que no era muy conocido. A partir de que él hace la banda, empieza a conocer y eso. Pero es una lástima que no hayamos podido tener más a Benny más tiempo para poder haber disfrutado. ¿Cuántas cosas más hubiera hecho el Benny? Que de todas las que hizo bastante, pero hubiera hecho cosas más maravillosas. Hubiera llegado a los avances más grandes de ahora, pero en lo que es la música, como nosotros decimos, la música esa de pueblo, de caja, de barrio, él lo hizo todo. Así que yo creo que si uno quiere, cualquier cantante que quiera de verdad disfrutar la música cubana o aprender lo que es la música cubana, lo único que tiene que hacer es coger un disco de Benny, ponerlo entero y poner su día, porque ahí está todo. El Benny lo dijo todo. Benny Moré, para mí, significa que es un precursor de la salsa. Él comenzó a interpretar los ritmos caribeños muchísimo antes de que la salsa adquiriera
el título de salsa, precisamente. Tuve oportunidad de conocer a Benny cuando fue a mi programa Siempre en Domingo. Bueno, no fue específicamente al programa, fue para una serie de actuaciones a México. Y pues, estando en México, no podía fallarle a Siempre en Domingo. Entonces, él me gustó mucho la forma de interpretar, porque cantaba muy sabroso, Benny. Entonces, y era muy rítmico, entonces a mí me gustaba mucho bailar. Entonces, pues, cuando comenzaba a cantar Benny, pues, había la tendencia a mover las caderas y comenzar uno el baile. Benny te le hacía un movimiento a la mano y los músicos todos estaban atentos a lo que hiciera él. Y cuando tenía que dar un break, él hacía con la mano así y los músicos hacían ¡pa! Y tú decías, pues este tipo, es que no ha nacido nadie igual que este. ¿Tú me entiendes? Pueden haber miles famosos, pero no ha nacido nadie con el sabor, con el swing, con las cosas, como él te decía. Benny Moré te decía un bolero bien dicho. Benny Moré te decía una guaracha bien dicha. Benny Moré te decía una guajira bien dicha. Benny Moré te cantaba un son montuno bien cantado. ¿Tú me entiendes? Es decir, él era un cantante versátil, era un cantante que para donde lo tirara, te tocaba un guaguancó, te cantaba un guaguancó, mejor dicho. Bien cantado, porque él sentía lo que hacía, él sabía lo que hacía. Cuando esta orquesta se empezó a formar, yo creo que alrededor del primero 2 de abril, es decir, hace 45 días, cuando decidimos ya que íbamos a hacer el proyecto, que lo hablamos, que nos reunimos Juanito Márquez, Juan Pablo Torres, Germán Piferrer y yo, pues, que decidimos ya hacer la orquesta y el formato que íbamos a hacer fue que empezamos la selección de música. Que fue una selección bien, bien analizada, reflexionada, porque tenía que ser el músico especialista en cada instrumento para cada... y gracias a Dios, todos los que topamos, los que escogimos y contactamos, tuvimos una aceptación de inmediato. No les importó francamente mucho el terreno, la parte económica, sino estar en ese proyecto, lo cual les agradezco profundamente, porque ellos les han puesto mucho entusiasmo de verdad.